Hola, yo soy Elena Patricia Mojica Carrillo, soy doctora en Ciencias Económicas y Administrativas e investigadora de vocación. Bueno, mi interés por la investigación surgió cuando yo era muy niña, porque yo era una persona muy curiosa. Siempre quería encontrar como que la causa de las cosas, por qué se da esto, por qué se da lo otro. Y de ahí, bueno, pues yo fui poco a poco entendiendo que la investigación era esencial para el progreso de la vida. Lo que yo puedo entender es que es una tarea muy importante para que la humanidad pueda innovar, pueda resolver problemáticas y además de todo que podamos contribuir con el ser humano a su continuo desarrollo. En el caso de las ciencias económico-administrativas, sociales, la investigación existe y es un tanto distinta en cuanto a sus métodos. Es que nosotros trabajamos mucho con personas. Por poner un ejemplo, son las personas, es la cultura organizacional, la innovación. Son temas muy recurrentes y el cómo, por ejemplo, lograr que las empresas y las organizaciones tengan siempre mejores niveles de desempeño, que aporten trabajo, que se mejoren sus procesos. Entonces, realmente la ciencia está en todos lados y nuestra aplicación es muy clara, muy, muy posible y se refleja siempre en beneficios, sobre todo de eficiencia, de desempeño y sobre todo pues, para las personas que trabajan en las empresas. Yo ahorita estoy conduciendo un proyecto que es muy interesante, que es sobre la inclusión de los turistas en el turismo, precisamente. ¿Cuántas personas pues tienen ganas de viajar, les gustaría hacerlo, pero se ven imposibilitados porque tienen algún problema, ya sea auditivo, alguna discapacidad física, y eso los limita grandemente a disfrutar de este derecho universal que es el turismo? Entonces, bueno, pues las ciudades, los lugares tienen diferentes niveles de accesibilidad para ellos y estamos nosotros centrados en determinar, pues aquí en Aguascalientes, si de verdad se les da facilidad a estas personas o si no se les da facilidad, también con la intención final de encontrar maneras para que el turismo sea cada vez más accesible. Y la parte mercadológica la estamos viendo porque hoy en día los lugares que tienen mayores niveles de accesibilidad tienen también una mayor valoración y se posicionan mejor en la mente de los consumidores. De esos consumidores de turismo que están cada vez más conscientes de que para ir a hacer turismo también hay que cuidar el entorno, hay que cuidar los recursos, hay que respetar la cultura y respetarnos unos a otros. Entonces, bueno, pues ahí es donde la inclusión puede generar una mejor imagen de la marca del destino de Aguascalientes y con ello podemos ser más atractivos para esos segmentos de turistas y también, bueno, pues esto nos orienta a que sí es un punto importante para que las empresas y las organizaciones que fomentan el turismo aquí en el estado puedan atender un poco más a estas personas. Es que cada día crece más el número de personas a nivel mundial que tienen algún grado de discapacidad o que lo van a tener en algún momento de su vida. Y aquí entra también discapacidad de tipo temporal o discapacidad de tipo permanente. En este caso, bueno, pues por ejemplo, ¿quién no ha viajado con niños chiquitos o con adultos mayores o con una persona embarazada en término o porque tuvo una fractura en una pierna y requiere de ayuda, de una atención personal y diferente? Bueno, pues todo esto nos lleva un poquito a ir concluyendo, ¿verdad? Que quizás si somos un poco más cuidadosos, también vamos a la larga a ser
catalogados como una ciudad, como un estado que sí tiene esta sensibilidad hacia ese público turista, que igual, bueno, hay que comentarlo, nunca viajan solos, siempre viajan en grupo y hablamos de una posibilidad de derrama económica también interesante para las empresas y pues para todo el sector del turismo. Al fin, quienes utilizan esta información o quienes les beneficia esta información son pues el sector privado, los empresarios, las agencias de viaje, los hoteles, los restaurantes, igual pues las autoridades, nuestras autoridades de gobierno municipal, estatal, que tengan a lo mejor un elemento para poder plantear algunas políticas públicas que apoyen este tipo de turismo, dar algunos programas, algunas facilidades y obviamente para nuestros estudiantes también es una información que podemos incorporar a los planes de estudio como un tema, ¿verdad?, un tema a tratar en las carreras de gestión turística, de marketing, de administración, pues debemos estar reforzando constantemente la inclusión, la sostenibilidad, etc.